Hola con todos y todas, ¿cómo están? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este su canal Cupones Gratis. Bueno, mis chicas, mis chicos, hoy estamos dentro de la tienda de CVS y vamos a estar realizando unas cuantas ofertuquis, ya saben, así con todos los poderes. Nos venimos por los productos gratis. Y pues bueno, estoy bien emocionada de compartir estas ofertas que comenzaron el día domingo 14 de febrero y se terminan lo que viene siendo el 20 de febrero. Y tengo una oferta que estoy bien emocionada de hacer y es en unos productos de los L'Oreal. Tenemos un especial por aquí que nos dice que cuando nosotros gastamos la cantidad de $30 en productos faciales, nos van a dar $10 en un extra box. Bueno, por aquí yo tengo varios cupones que quiero utilizar en esta compra, así que estoy viendo cuáles van a ser los mejores productos para estarnos llevando en esta transacción. Necesitamos completar la cantidad de $30. Bueno, por aquí me voy a estar llevando este producto de esta agua micelar de L'Oreal. Este está por el precio de $10.79. Me voy a estar llevando la cantidad de uno, ¿ok? $10.79. A esta compra le voy a estar agregando un producto de estos de los Edge Perfect. Estos aquí en esta tienda cuestan el precio de $19.49. La cosa aquí es completar la cantidad de $30. Entonces, a esta cuenta le vamos a sumar $19.49, quedándonos nuestra cuenta por el precio de $30.28. Para estos productos yo voy a estar utilizando diferentes cupones. El primer cupón que yo voy a estar usando es este cupón de aquí de 5 o 15 en productos facial care. El siguiente cupón que voy a estar utilizando por aquí va a ser un cuponcito de, déjenme, se los busco, de $6 en la compra de un producto de los Age Perfect Paris. Tengo dos de estos mismos cupones, entonces voy a estar aplicando los dos. Adicionalmente, para estos productos de aquí tenemos un cupón de $2. Este cupón salió en los libros de lo que viene siendo el Retail Me Not 2.7. Entonces, pues bueno, vamos a estar utilizando este cupón. Este cupón también está disponible para imprimir en lo que viene siendo coupons.com. No sé si todavía estará vigente ahí, pero pues bueno, ustedes lo pueden agregar. Y también hay un cupón digital, entonces vamos a usar un digital o uno impreso y uno de papel, porque estos tienen límite de uno. Entonces bueno, vamos a estar utilizando estos dos cuponcitos, dejando nuestras matemáticas de la siguiente manera. Vamos a descontar 6 en un producto de Edge Perfect, otro 6 en otro producto de Edge Perfect, que es el mismo cupón. Vamos a descontar el de 5 en 15. Vamos a descontar $4 en cupones de $2. Dejando nuestra cuenta en $9.28, nos regresan $10 en un extra box, haciendo esta compra totalmente gratis y con una ganancia de $0.72. Pero recuerden que aquí vamos a estar recibiendo $3 por parte del Club de la Belleza, dejando estos productos gratis y con una ganancia de $3.72. Así que pues súper emocionada de realizar esta oferta. Por aquí vamos a estar realizando otra compra, en donde pues bueno, yo tengo varios cupones que los quiero pues utilizar. Hay diferentes ofertas que ustedes pueden realizar, entonces pues bueno, déjenme les comparto por aquí cómo está la cosa. Bueno, por aquí tenemos esta oferta de los productos del Revlon, que nos dice que cuando gastamos la cantidad de $12, nos van a dar $5 en un extra box. Bueno, en esta compra, para esta compra no tenemos cupones, pero yo tengo diferentes cupones que quiero combinar. Entonces, pues bueno, miren, yo aquí me voy a estar llevando un producto de estos, que son los los polvitos estos para el rostro. Estar llevando este, que es el más clarito. Estos cuestan el precio de $12.49. No hay cupones para estos, pagamos $12.49, recibimos $5 en un extra box, dejándonos estos por el precio de $7.49. Pero yo tengo un cupón que estuvo dando la semana pasada CVS, espero que ustedes lo hayan agregado.
Ese cupón es un cupón para un cosmético gratis. Déjenme ver si por aquí lo tenemos. Ese cupón nos dice que nos descuentan $5 en un producto. El cupón se ve así. Un cosmético gratis que tenga el valor, pues nos van a descontar $5. Entonces aquí este cuesta $12.49 menos 5, pago $7.49, pero me regresan $5 en un extra box haciendo este producto por $2.49 si es que lo cuponeamos solamente así con esos cupones. Yo tengo otro que dice 7.35 en Any Cosmetics, tengo este que dice 5.20 en Revlon y este también de 5.20 en Revlon, pero no lo voy a utilizar, solamente voy a estar llevando ese producto de ahí para completar una oferta que quiero hacer junto, ¿ok? Entonces, bueno, el siguiente especial que voy a estar realizando va a ser en este de los productos de aquí, de los, de los CoverGirl. En CoverGirl tenemos un especial que nos dice que cuando gastamos la cantidad de, cuando compramos dos, nos van a dar $6 en un extra box. Bueno, en esta compra de los CoverGirl, la mejor opción sería comprar los más económicos, que vienen siendo, y creo que aquí en esta tienda ya no hay, son unos lapicitos dobles. Esos lapicitos dobles, pues están por $6.59 aquí en mi tienda. Compras dos y te dan tus $6 en extra box. Pero pues bueno, no voy a estar comprando esos. Yo me voy a estar yendo por unos productos un poquitito más elevados el precio. Y uno de los productos que voy a estar agarrando va a ser estas máscaras de pestañas que tienen el precio de $10.99. Voy a estar buscando una que diga waterproof, porque ninguna me funciona que no sea waterproof. Bueno, voy a estar comprando esta de aquí de $10.79, ya que mejor esta está waterproof. No, acá está la que ocupamos. Déjenme meto por aquí esto. Aquí está esta. Esta de aquí, $10.99. Voy a estar agregando este producto y voy a estar agregando a lo que viene siendo esta compra también un producto que es una base de maquillaje. Vamos a estar agarrando una de estas bases. Espero, pues bueno, soy súper mala para encontrar el color para mi rostro, nunca le atino al color. Bueno, voy a estarme llevando esta de aquí, ojalá no esté muy blanca. Estas también están por el precio de $10.99. Entonces $10.99 más $10.99 se nos hace por aquí un total a pagar de $21.98. Para estos productos yo voy a estar utilizando lo que vienen siendo dos cupones. Voy a estar utilizando un cupón de $2 para el producto del rostro y un cupón de $2 para lo que viene siendo el producto de los ojos. Estos salieron en el Smart Source 1.24. Adicionalmente, la máquina roja estuvo imprimiendo este cupón de aquí. Este cuponcito por el precio, este cupón que es de $3 en, este es un cupón misterioso de $3 en cualquier maquillaje de la cara, sino de cualquier maquillaje de CoverGirl. Así que ahí voy a estar restando la cantidad de 3, 4, 5, 6, $7 en cupones. Me tocaría pagar $14.98, me regresan $6 en un extra box haciendo los dos productos por $8.98. Si lo divido para los dos me caen $4.49 cada uno. Pues obviamente es un precio súper alto para esos productos, pero como les digo, voy a estar combinando esta oferta con otros especiales para poder yo obtener el mejor descuento en esta compra, ¿verdad? Bueno, esta transacción la voy a estar haciendo como la ven por aquí. Este producto de aquí por el precio de $12.49 más sumando los dos productos por $10.99 se me hace $21.98. Por todos estos productos se me hace un total de $34.47. A esta compra, como les había mencionado, voy a usar estos dos cupones de $2, voy a usar este cupón de 3 y voy a usar este cupón de $7 off en 35. En esta compra estoy sumando $34.47. Voy a estar viendo a ver si es que me da lo que viene siendo este cupón, si se me descuenta ese cupón con este saldo.
Si es que no se me descuenta este cupón, voy a estar agregando algo del clearance, porque aquí hay un montón de cosas que están en clearance, pero bueno, vamos a probar esta compra así, ¿ok? Entonces ahí sería menos lo que viene siendo 7 a 8, 9, 10, 11, 12, 13, $14 en cupones. Ok, menos $14 en cupones, nos queda pagar $20.47. Pero aquí voy a estar recibiendo la cantidad de $6 por los productos de, ¿cómo se llama? $6 por los productos de CoverGirl. Voy a estar recibiendo lo que viene siendo $5 por los cosméticos de El Revlon, dejándome esta compra por $9.47. Pero adicionalmente voy a estar recibiendo $3 por parte del Club de la Belleza, ya que estos productos, al sumar todos, completo $30 ya para el Club de la Belleza. Entonces esta compra me quedaría por $6.47 si lo divido para los tres productos. Me quedan 6.47 dividido para los tres, me quedan en $2.15 cada uno de estos. Este de aquí me urge, así que por eso me lo estoy llevando. No tengo otros cupones para lo que viene siendo pues los productos de los CoverGirl. Ahí les voy a hacer a ustedes esta compra así, pero si ustedes tienen como yo el cupón de la máquina roja, de el cupón de $5 para el producto gratis, entonces ahí les quedaría esta compra por el precio de $15.47, sumando ese cupón de $5 para un cosmético gratis. Entonces aquí recibirían 6 de los CoverGirl, 5 de los Revlon y 3 del Club de la Belleza, quedándoles esta compra por $1.47. Si lo dividen para los tres productos, les quedarían 49 centavos cada uno. A pesar de que pues sí se puede agarrar un producto más más económico, pero yo como tengo este cupón de $7.35 en productos de estos de aquí, entonces por eso es lo que yo quiero hacer esta compra así. Ahorita la primera transacción que voy a estar pagando va a ser esta de acá, y esta va a ser la segunda transacción. Ok, bueno, aquí está la primera transacción, que fueron los dos productos de L'Oreal. Todos los cupones pasaron perfectamente bien. Como les digo, tenía dos de 6, el de 5, y di un extra box de $8. Pagué $1.28. Y aquí me imprimieron mis $10 en extra box. Como les digo, esta compra queda gratis y con ganancia de $3 y algo de centavitos. ¿Okay? Entonces, por acá estuve realizando la otra transacción de los otros productos de los CoverGirl. Ahí está. De los CoverGirl y los Revlon. Ahí están los cupones de 2 de 2 del CoverGirl. El cupón gratis de $5 para el producto. Sí se me aplicó el de 7 off en 35. Solamente gastábamos $34 con 40 centavos, si es que no me equivoco. Aquí está el cupón de $3 de cosméticos de CoverGirl. Di un extra box de $16 para no tener que pagar de mi bolsa. Pues de mi bolsa solo pagué por los taxes, se me redujo ese de $16, pero pues bueno, no importa. Aquí me imprimió $6 en extra box de lo que viene siendo los productos de los CoverGirl, y aquí está el de $5 de los Revlon. Aquí tengo un total de $11 más $3 que me van a estar regresando del Club de la Belleza, es un total de $14. Así que pues bueno, básicamente en esta compra como ustedes pueden ver aquí, como rolé a $16, me van a regresar $14 en extra box. Entonces pues bueno, aquí esta compra me está quedando pues por $2, así que se me hace una excelente compra. Espero que ustedes puedan aprovechar estas ofertas que les acabo de compartir. Si este video les gustó, no se olviden de regalarme like, suscribirse al canal si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay nuevo video, y las invito a suscribirse a mi nuevo canal de inglés. El link les voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Les agradecería muchísimo su apoyo por ahí. Y pues bueno, mis chicas, mis chicos, yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos, adiós.